Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan? Prendan los micrófonos si quieren. Sí, te Buenas tardes, escuchamos, profe. profe. Escucha. ¿Me escuchan? Sí. Sí, profe. Bueno, faltan 5 minutitos, pero bueno, vamos hablando de algunas cosas, sobre todo de organización, ¿sí? Como ya les dije ayer, el parcial es hasta la bolilla 16. Por supuesto que tienen, como decíamos ayer, leer libros cualquiera. Yo recién, por ejemplo, fui, compré el de Rivera, que no lo tenía. Ustedes también pueden usar el de Saus, cualquier otro autor, como decíamos, cualquier autor de derecho civil, obviamente. Con la modificación del código de 2015. Y lo que sería respecto a los artículos, en realidad sería hasta, ya les digo, hasta el artículo 224 del código, ¿sí? Vuelvo a decir, no les va a alcanzar con el código nada más, porque muchos de los temas, sobre todo las bolillas de la 1 a la 6, no están en el código. O lo que hablamos el otro día, relación jurídica, todo eso no está en el código, ¿sí? Así que a conseguir el libro y a ir estudiando, que ya falta poco. Esperen que estoy en la escribanía con otra computadora. A ver acá. Voy a ver si puedo. Acá. Ahí estamos. Bueno, mientras tanto les voy mostrando, porque cuando doy las clases en casa por ahí no les puedo mostrar. Lo que ven acá es protocolo, ¿sí? Ustedes más de una vez habrán oído hablar de protocolo. Esto es protocolo. El protocolo no puede salir de la escribanía, por eso nunca lo van a ver en ningún lado, porque está prohibido que salga. ¿Sí? Acá es donde se hacen las escrituras, cuando uno compra, vende, dona, hipoteca, todo se hace en protocolo. En realidad, esto lo vamos a ver a la segunda parte parcial, pero está bueno que lo vean ahora, ya digo, porque es probable que otro día no dé desde acá. En realidad, esto, ¿alcanzan a ver? Son los cuadernillos donde se hacen las escrituras, ¿sí? A ver, por ejemplo, esto sería una escritura, ¿sí? Que luego estos cuadernillos a fin de año se encuadernan y forman esto, ¿sí? Pero en realidad esto es una escritura, un instrumento público. Cuando ustedes, por ejemplo, les hagan un poder a favor de ustedes, va a ser a través de este instrumento. En la segunda parte vamos a ver lo que es un instrumento público, lo que es un instrumento privado. Entonces sepan que esto es una escritura pública que a fin de año se encuaderna y se hacen estos protocolos. Es interesante que lo sepan porque muchas veces cuando vamos a hacer actas, los escribanos, por ejemplo, a constatar una determinada circunstancia, hay muchos abogados que me dicen, no, usted no puede hacer el acta porque no trajo el protocolo. A lo cual, digamos, yo le contesto, ¿cómo sabe que yo que no traje el protocolo? Porque el abogado nunca vio protocolo y se imagina esto. ¿Se entiende? Prendan los micrófonos así. Entonces, el protocolo, digamos, es una hoja. Yo voy a hacer un acta con esta hoja. Y la llevo a una carpeta, no voy con la escritura en la mano. Y entonces, cuando voy a hacer un acta y me dice el abogado, pero usted no trajo el protocolo, yo me río que no debo hacerlo, pero decir, el señor se imaginaba que yo iba a ir con esto. ¿Sí? ¿Se entiende entonces? Sí. Estas escrituras, después a fin de año, van a formar parte de esto. Bien, esto para que vayan viendo qué es una escritura. Después vamos a ver, y ustedes además van a tener que manejar esos conceptos porque ustedes le van a decidir al cliente. A ver, si es una venta de una casa, no hay opción, es por escritura pública.
Pero si, por ejemplo, vos querés hacer un contrato de locación porque tenés la suerte que tu cliente sea claro, vos por ahí pensarías si el contrato lo haces por instrumento privado o por escritura. Entonces ustedes después van a aprender a manejar el concepto porque ustedes le van a ustedes sugerir en algunos casos que algo lo hagan por escritura o que algo lo hagan por instrumento privado, ¿sí? Digamos, todo lo que es inmueble, venta, hipoteca, todo eso no hay duda que sí. Pero hay algunas otras cosas que ustedes van a sugerirle a su cliente. Siempre entre los abogados y los escribanos hay como esa pica y siempre nos reímos, pero lo cierto que después ustedes mismos van a como aprendiendo de por qué es importante. A ver, cuando vos, por ejemplo, haces un contrato de locación, certificás las firmas y vos lo extravías, no queda registrado en ningún lado. Entonces, por ahí, para tu cliente es un gran perjuicio porque vos no podés recuperar esa prueba. Por ejemplo, querés iniciar un juicio de desalojo y no tenés el contrato, ¿sí? En cambio, todo lo que se haga de esta forma queda regi una copia original queda para una de las partes y una me queda a mí. O sea, eso nunca se va a extraviar. Siempre va a haber un lugar donde quede asentado. Por eso ya les Profe. digo, después ustedes irán viendo con el tiempo, a medida que van estudiando, de qué cosas les parecen interesantes que se hagan en escritura pública y qué cosas no. ¿Sí? Bien, Profe, eso tengo es. una, o tengo, puedo Después hacerle una consulta. empieza la hora, voy avanzando. Los chicos que me mandaron el mail con el trabajo práctico, se supone que es porque el otro día, ayer, no estuvieron en clase o no participaron. Y como este es un trabajo grupal, si me lo mandan y lo hicieron entre grupos, lo mismo que nada. Cada uno que me lo mandó, yo lo voy a analizar, lo voy a leer y le voy a hacer repreguntas, ¿sí? Porque si no, ¿se entiende? Porque no tiene sentido, sino porque como ustedes todo lo hicieron entre uno, yo ya lo vi, lo analizamos entre todos. Entonces van a recibir, denme tiempo, porque me mandaron un montón. Lo voy a leer estos días y les voy a hacer repreguntas de ese trabajo para ver si evidentemente vieron la película, la entendieron y alguien les pudo contar lo que hablamos ayer, porque si no, también no tiene sentido. No me conecto, después mando el trabajo que hicimos grupal, no cambio. Entonces van a recibir mi devolución con preguntas, las cuales van a tener que contestar y me las van a tener que volver a mandar. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, vamos a arrancar. Y después vamos a seguir siguiendo hablando de algunos temas importantes. Vamos a arrancar con el artículo 19, que lo voy a ver así como al pasar, porque ustedes lo vieron y con el doctor Pelle y todo, que lo ven mucho más en profundidad, pero para arrancar un poco como estábamos hablando ayer de persona humana, esos tres artículos hablan de la existencia de la persona humana, ya digo, no voy a profundizar. Ustedes habrán hablado perfectamente este tema, que tiene que ver con la dignidad, si no lo hablaron lo van a profundizar. Hay un artículo que a mí siempre me gustó del doctor Morelo. El doctor Morelo es una persona muy interesante para seguirla si a alguien le gusta leer derecho. Y en un artículo hace mucho había puesto, cuando salió una ley que era la 24441, que tenía que ver con la financiación, fue esa ley que empezó a hablar de los fideicomisos, todo. El artículo me acuerdo que arrancaba diciendo: ninguna ley es inocente. Y de hecho, ustedes saben que lo son. Ninguna ley es inocente. Toda ley tiene un trasfondo político, social, como lo fue el código. Estos tres artículos, por ejemplo, en esa famosa comisión de los famosos 100 notables que se juntaron para hacer el código, ustedes saben que coincidió con el viaje de la presidenta de ese momento a ver al Papa. Y cuando volvió, esos tres artículos fueron modificados, ¿sí? Y son artículos que hoy nuevamente se están estudiando. Por eso uno no puede perder el contexto. Cuando uno tiene que estudiar algo, lo primero que tiene que ver es cuándo se hizo, en qué contexto se hizo, porque uno lo va a entender. A ver, entonces va a entender en qué año fue. No es lo mismo una ley que se dio en un gobierno de facto que una ley que se da en un gobierno democrático. No es lo mismo una ley que tiene que salir así, como así, u otra ley que es. A ver, no es lo mismo un código que una ley, por ejemplo, que decíamos en locaciones urbanas, que de hecho, esta ley específicamente, también como dice Morelo, no es una ley inocente.
hay una problemática social terrible, entonces tiene que haber una ley que tendrá todo su... Una situación. Se tildó todo, ¿no? Ah, sí. Sí, a mí también se me tildó. Justo estaba por preguntar a ver si a ustedes también. No, se tildó. Ahí estoy de nuevo. Ahí está, profe. Sí, profe. Se me había cortado. Vamos viendo, pues se ve que acá por ahí no sé qué pasa con... ¿Estamos? ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Ah, bueno, bárbaro. Bueno, entonces el artículo 19, 20, 21. No me están viendo, no sé por qué. ¿Me ven? No, profesor, no la vemos. No, no me aparece, no sé qué pasa. No, bueno, no se pierde mucho. Me escuchan igual. Bueno, ya aparecerá la imagen. A ver, acá me espera que alguien me habla del centro. Ahí está, ahí volvemos, me dice, pero bueno, yo no vuelvo. No sé qué pasa. Ahí está. Bien. Bueno, entonces artículo 19, 20 y 21 tiene que ver con esto, con desde cuándo es el comienzo de la existencia de persona humana, que me encantaría en serio que lo analicen, a ver qué les parece, si es con el embrión, si es con el gameto, si es a partir de que alguien fecundó. Vean un poquito cómo era en Vélez. En Vélez había como una figura como rara, pero hay que pensarlo en Vélez. También uno no puede criticar esos artículos, pues eran de 1800, que hablaba de la fecundación del seno materno, es obvio. No, era impensado la fecundación asistida. Pero hacía un doble juego de ahí, que ahí sí podemos por ahí discernir entre si nacía con vida, si no nacía con vida. En ese sentido, este código a mí me parece como mucho más práctico, ¿no es cierto? Porque eran como unos artículos complicados. Después hagan el análisis, porque cualquier libro que ustedes estudien les va a decir cómo era antes y cómo era después, ¿sí? Bueno, entonces vamos específicamente a lo nuestro, que es lo que empezamos a hablar ayer, que es capacidad de derecho y de ejercicio, ¿sí? Capacidad de derechos, el artículo 22, que decíamos que toda persona, cuando hablamos de relación jurídica, hablamos de derechos subjetivos, decíamos toda persona humana, ahí tenemos humana por ahora, goza de la aptitud de ser titular de derechos y deberes jurídicos. Pero decíamos en algunos casos, estos se pueden privar. Ahora vamos a ver lo de pródigo que me preguntaban ayer. Bueno, y después está la capacidad de ejercicio, que hay del hecho de yo nacer en principio, etcétera, y voy a gozar de derechos y de obligaciones. Ustedes saben, por ejemplo, que cuando nace un nene, ya le dan un quit, ¿sí? Y ese bebé, por ejemplo, yo le podría, prendan los micrófonos, yo le podría poner una casa a nombre de mi hijo, que de un hijo, por ejemplo, yo tuviera un hijo y tiene un día, ¿le puedo poner una casa a nombre de él? No. Sí. Sí podés. Sí, no, no, sí. Escucho. Creo que no. Sí. ¿Se puede subir a ver mi volumen, que no los escucho? Ah, esperen un poquito. Yo creo que sí. Y puedo poder hacer ejercicio de ese...
de ese bien cuando sea mayor, pero mientras tanto Perfecto. Se lo... Claro, posee la capacidad de derecho, pero como que queda resguardada la capacidad de ejercicio hasta la mayoría de edad. Claro. Exactamente. Entonces, un menor de un día ya puede tener una casa a su nombre, obviamente, bueno, puede, a ver, puede ser, porque los padres se lo donan, o ponerle que tuvo la mala suerte de que cuando nació el bebé falleció la mamá, ¿sí? Ahí automáticamente hereda de su mamá. Entonces, ese bien, ponele que se hubieran, una catástrofe, ponele que se hubieran casado hace poquito, una pareja de chicos jóvenes, compraron su casa y la mamá fallece cuando tiene el bebé. Hereda el 50% el papá y el 50% el bebé, ¿sí? O sea que ese bebé cuando nace ya tiene una propiedad a nombre de él que en principio no va a poder disponer hasta los 18 años. Ahí vamos a ver otro caso especial, porque ponele que él, toda esta fantasía, habían comprado la casa, los dos, para casarse, vivir ahí. Yo me imagino que si, no sé, se me ocurre que el padre dice, no, terrible, esta casa no la quiero ver más, la quiero vender, ¿sí? Porque me trae todos los recuerdos cuando la íbamos a elegir como mi mujer, bla, 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 ¿sí? ¿Ustedes creen que la podría vender esa casa? No. A ver, legalmente no. Yo estoy segura que si él va y le pide a la jueza de familia, que como decimos son todas mujeres encima, y le explica la situación, yo no tengo duda que la jueza le va a autorizar la venta de la casa. Por supuesto, porque la nueva casa que compre va a ir 50 y 50. ¿Se entiende? Pero es con autorización judicial. En líneas generales no va a poder disponerla hasta que el menor sea mayor de edad, pero siempre, como les digo, siempre está la posibilidad de pedir autorización judicial. Y si uno pide autorización y el juez entiende que para él es conveniente, por ejemplo, que pruebe que psicológicamente a él lo afecta volver a esa casa, etc. Ustedes si fueran jueces, ¿sí? Guadalupe Flores, si vos fueras jueza de familia, ¿qué te parecería? Hola, ¿se escucha? Sí. Si sigo la normativa, no lo podría hacer, pero entendiéndolo, poniéndome en sus zapatos, capaz que lo habilitaría. No es que no lo podés hacer. No te olvides que este código le da todo el poder a, ¿cómo se llama?, a los jueces. Tanto es así que este libro, justamente el de Medina y Rivera, ellos son marido y mujer, cuento la historia, los dos eran jueces, él se jubiló como juez y es abogado, y ella es jueza de familia en San Isidro. Y él siempre, en todas las charlas que dan, que se las aconsejo que se metan en YouTube, porque los dos son lo más, son fantásticos los dos, las dan por separado, no las dan juntos tipo Pimpinela, uno habla de una cosa y habla de otro, él siempre en todas las dice... Yo no sé este código, ¿para qué hicieron un código 500 artículos? Con que tuvieran, le hace el chiste a ella, le dice, Graciela, con que hubieran hecho un artículo, un código con un artículo, ya está, se puede, ustedes pueden hacer todo, pueden decidir, pueden hacer, y es verdad en un punto. Este código le da todas las facultades a los jueces, ¿sí? Entonces no es que esté prohibido. El código lo que dice es que hasta la mayoría de edad los actos se requieren con autorización judicial, no dice está prohibido, ¿sí? Todos los actos que realiza un menor requieren autorización judicial. Por supuesto, en este caso no solo va a ser la autorización del juez de familia, sino que otro juez va a intervenir acá. ¿Qué se imaginan? ¿El juez de turno? No, de propiedad. No, de turnos en penales... ¿Sí? Ah. O en civil, cuando por ejemplo en feria hay un juzgado de turno, pero no hay un juez de turno como de todos, ¿se entiende? El juez de menores, ¿sí? El juzgado de menores va a ser a quien le van a dar vista para que decida específicamente si le parece que puede en este caso especial. Yo le vuelvo a decir, si fuera jueza no tendría ningún problema, porque además no le cambian nada, por supuesto que le digo,
tráeme tres tasaciones de cuál es el precio que lo vas a vender, las condiciones que lo vas a vender, y por supuesto, si tenés una casa de $200.000, que compres una casa de $200.000, o mejor, pero nunca peor. Y si ponele quisiera, bueno, pero quiero ir a un departamento más chico, también le habilitaría, pero esa plata se deposita en la cuenta del menor. Se abre una cuenta del menor, del bebé, por supuesto, con, digamos, obviamente, ¿quién va a estar? A nombre también del papá, pero esa plata es del menor, esa plata sí que no se la van a dejar de tocar nunca. ¿Se entiende? O ponele que, para no ser tan extremo, él diga, bueno, no quiero vivir en esa casa, la voy a alquilar y con esa plata alquilo otra cosa. Igual requeriría autorización judicial. ¿Sí? ¿Está claro entonces cómo es? Entonces, decíamos, profe, eso es capacidad de derecho. Sí, claro. Sí, en el caso de que, ponele que ese nene no se lleve más con el papá, ¿a quién queda? O sea, no tiene mamá, ¿quién queda responsable de esa cuenta que es de un menor? Como, no, si no se tiene lleve los... ¿En qué sentido? El padre como tiene obligación. No, pero el padre tiene obligación, como veíamos ayer, derechos y obligaciones de administrar los fondos del menor hasta la mayoría de edad. Claro, ¿sí? O sea, no por sí, ejemplo, sí, no quedaría... No, como no quedaría otra persona. La va a tener que administrar... No, y la va a tener que administrar bien, porque va a rendir cuentas. Va a tener un juez de menores todo el tiempo que le va a estar viendo a ver las cuentas, cómo las maneja, ¿sí? Ah, sí, claro. A ver, por ejemplo, que el padre fuera un dilapidador, como hablábamos ayer, ahí sí va a intervenir y le van a nombrar un curador. Que incluso va a poder tener papá y un curador especial para el económico. Por ahí el papá es divino, pero para los negocios es pésimo, o es, por ejemplo, tiene una adicción del juego, es ludópata, se dice, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, el tipo es divino, es re buen padre, el señor es divino, es re buen padre, pero le encanta ir al casino. Entonces, seguramente le nombrarán un curador para que le maneje las cuentas, pero no le van a sacar la responsabilidad parental, porque como padre es muy bueno. Ya que estamos con la farándula, vieron, no sé si habrán ayer visto, yo prendí 5 minutos la tele, porque no la prendo, pero ayer justo vi lo del caso Prandi, que ayer yo les contaba. Si quieren después mírenlo, Prandi es una modelo que está con un tema bastante interesante a nivel de lo que es los chicos. Tiene 2 chicos de 5 y 10 años que no quieren estar con el padre, ¿sí? Entonces hay todas unas idas y venidas, porque entre otras cosas la causa empieza porque él los, digamos, los defraudó económicamente y los estafó, digamos. La estafó a ella, y al estafarla a ella, estafó a los hijos, porque les hizo perder todo. Y bueno, y después un montón de otras cosas, pero es interesante para que analicen, y ayer la abogada hablaba algo que es muy interesante, que también lo habíamos hablado ayer, que es que generalmente cuando hay 2 menores, el mayor toma una decisión, como en este caso no ver al padre, y siempre arrastra al menor, porque en esos casos siempre los hermanos se juntan. Es rarísimo que un hermano esté del lado del padre y un hermano para la madre. Es como en los casos esos, los 2 se juntan, aún con este caso los nenes tienen 5 y 10 años, ¿sí? Pero bueno, esto es un tema súper interesante porque los 2 menores no quieren ver al padre y el juez lo obliga a tener contacto, ¿sí? Que bueno, habría que analizar, como yo le digo, no conozco el expediente, no leí, pero acá se está jugando, por eso léanlo, porque es muy interesante, se pone en juego el derecho de los menores de ser oídos. Los menores fueron y dijeron, no queremos tener contacto con nuestro papá, ¿sí? Bueno. Entonces, ¿quiénes son incapaces de ejercicio? ¿Quiénes no pueden hacer nada? Las personas por nacer, las personas que cuentan con la edad y grado de madurez suficiente, dijimos ayer, y la persona declarada incapaz por sentencia judicial. Esto también ayer lo hablábamos, es interesante. Únicamente la persona es incapaz cuando un juez así lo determina con sentencia firme. A ver, un típico caso es que, por ejemplo, viene un señor acá a la escribanía y me dice que le quiere... No, a ver, el señor nunca se casó, tiene 80 años, no tiene hijos, o por lo menos no tiene hijos que él sepa,
y le quiere dejar todo, tiene 10 sobrinos, le quiere dejar todo a un sobrino. ¿Puede hacerlo? Los escucho. Yo creo que sí, profe. Sí, sí puede. Sí. Sí, puede. No tiene herederos forzosos, porque los herederos forzosos serían descendientes, ascendientes y cónyuge. No tiene herederos forzosos, los hermanos no son herederos forzosos, por lo tanto, se lo puede dejar a quien quiera. En este caso, profe, siempre eligen. Sí. Yo, Micaela. ¿Cómo le va? Micaela. Quería consultar con ese mismo ejemplo, pero, por ejemplo, no sé, tiene el señor 2 hijos y le quiere dejar todo a un solo hijo. En ese caso no se podría hacer, ¿no? ¿O sí? No, no. A ver, por eso aclaré, no tiene herederos forzosos. Si vos tenés herederos forzosos, como el caso de los hijos, lo que podés hacer es mejorar aún. Eso sí podés hacer. Vos hay entre un 30 y un 40, depende de un montón de cosas, pero para ser general te digo un 33, un 34, teniendo herederos forzosos vos se lo podés dejar a quien quieras. O sea, yo tengo 2 hijos, ¿sí? Sí. Tengo un 33 que se lo dejo a cualquiera. Entonces a uno de los 2 le dejo el 60 y pico, o el 60, y a otro el 40. Eso sí lo puedo hacer. La gente se queja, viene, hace el juicio, lo que quieras, yo se lo puedo dejar a quien quiera. Eso con testamento. No es que lo puedo manifestar, esperen un poquito, es solamente a través de un testamento, eso se llama mejorar la legítima. En el caso de que no es un testamento, donde sería 50 y 50. No, exactamente. Sí, claro. Si no tengo marido. Está. Ok. Sí. Si no se divide. Entonces, bien. Los 2 casos bien diferentes, ¿sí? En el caso que yo no tengo heredero forzoso, sí puedo, en el caso que sí. Como se llama, no tengo esta limitación. Bien. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Caso? Ponele de que hay un matrimonio, ¿no? Sí. De abuelos. Tienen hijos y uno de ellos fallece. Pero ese muchacho tenía hijos también. Sí. ¿El testamento de los abuelos puede cambiar? ¿O tiene que ir sí o sí? Algo para los nietos. No todas las sucesiones son con testamento. Si los abuelos no dicen nada, se divide por familia, se llama eso. Él divide en 2, y si al que el hijo vive le queda el 50, y al hijo que no vive, ponele en tu caso que tiene un solo hijo, le queda el 50. Pero si tuviera 10, se divide por rama. Entonces, ese 50 se va a dividir entre los 10 sobrinos, ¿se entiende? Claro, sí, pero ponele... Entonces, ¿el hijo prefallecido? En un testamento, eso se podría cambiar. ¿El hijo prefallecido suben? No. Eso lo quiere hacer mucha gente. No se puede. No puede perjudicar a sus nietos, ¿sí? Porque esos nietos no pueden... Profe, ¿eso otra sería cosa como que no un se derecho, puede. ¿Derecho sucesorio o algo así cuando entra ya en juego las sucesiones? Cuando, por ejemplo, claro, falta. Hablando acá de fallecido. Claro, ¿sí? Cuando falta, por ejemplo, uno que es un heredero forzoso, como que sigue a la siguiente generación y se va como subdividiendo. Claro. Sube, digamos. Suben la generación. Bien, bueno. Después sigamos, porque si no. Bueno, después hablamos de lo que es menor de edad, ayer, perfectamente, menor hasta los 18, hablamos que entre los 13 y 18 hay todo un sistema especial, que ahí ustedes lo mencionaron todos, el artículo 26, que se lo tienen que saber, yo les contaba ayer como las canciones que más les gusten, explicando las distintas, como estamos ahora con las fases, distintas fases de los menores, hablamos de emancipación, recuerden esto que hablábamos, que solamente es por matrimonio, que no existe la emancipación dativa, ¿sí? Ahí van a ver también que es interesante que hay actos que son prohibidos a los emancipados, aun cuando, a ver, yo tengo 16 años, me caso y estoy emancipada por matrimonio. Yo había heredado de mi papá bienes,
no los puedo disponer, los dice ahí, porque está prohibido, aun cuando yo esté emancipada. El hecho que me emancipe no me equipara a un mayor de edad en todo, ¿se entiende? Hay actos que están prohibidos y hasta que yo no sea mayor de edad, aun cuando esté emancipada por matrimonio, no las voy a poder hacer, ¿sí? La típica es, yo heredé de mi papá algo y yo lo quiero donar. Digo, no, yo no quiero nada, se lo voy a regalar a mi sobrino. Porque total, yo ya me casé, ya estoy emancipada. Vos te casaste, estás emancipada, todo bien, pero seguís siendo menor de edad. Entonces, no vas a poder donar hasta que no seas mayor de edad. ¿Se entiende? O sea, entonces, puede lean ahí que hay... disponer, pero no administrar el bien en ese caso. No puede disponer el bien, no puede disponer el bien a título gratuito. Okay. Siempre administrar podría, si no podría. Siempre podés lo menos, no lo más. ¿Me siguen? Profe. Administrar nadie, en general, vos podés administrar cualquier cosa, lo que no podés es disponer. En este caso, ella no podría donar los bienes, ¿sí? Podría venderlos en todo caso con autorización judicial. ¿Estamos, Micaela? Sí, perfecto. Sí, lo dije al revés. Lo tenía pensado. Ah, pero... ¿Qué es administrar, Micaela? ¿Qué es administrar? No, administrar, por ejemplo, si heredás o tenés un bien a nombre tuyo, no sé, calculo que podrás alquilarlo y demás, pero no lo podés, por ejemplo, vender. O como decía usted, donarlo. Administrar es eso. Claro. Perfecto. Disponer, digo esto porque, por ejemplo, todos los días viene gente a hacer poderes porque se va a vivir afuera, porque esto, pero lo otro. Entonces yo le pregunto, ¿de qué quiere usted? ¿Un poder de disposición o de administración? Me dice, ah, me mandó la doctora Chape. Y yo digo, ay, pero ¿qué quiere la doctora Chape? No sé qué quiere. Quiere un poder de disposición, un poder de administración. Entonces ustedes tienen que específicamente mandarlo a su cliente explicándole que, no, a ver, y yo digo, pero ¿usted cuánto la conoce a la doctora Chape? No, me dice, la conocí ayer. Y darle un poder de disposición, yo no se lo daría. No la conozco a la doctora Chape ahí que está ahí en el anonimato, pero digo, ¿cómo se llama? Un poder de disposición, yo se lo doy a mi hermana, a mi marido, a mi hijo, no le doy a cualquiera. ¿Por qué? Con un poder de disposición me pueden vender la casa, el auto, la escribanía, todo. Los poderes amplios de disposición es para todo. Dispone, vende, regala, hipoteca, hace lo que quiere. Dele un poder, digo yo, no la conozco a Bianca, ya la voy a conocer, pero dele un poder de administración, que la administre, que la alquile, que le pague las cuentas, bla, bla, bla. Y después vamos viendo, si usted le tiene mucha confianza, después por ahí veremos y le damos un poder. Un poder de administración es como, viste, una carta abierta, tomá, te doy, hacé lo que quieras con mi patrimonio, ¿sí? Bien. Entonces, seguimos, las personas menores de edad, vamos al 30, el que hablamos ayer de título habilitante. A ver, lo vamos a leer para que lo tengan claro. La persona menor de edad que ha obtenido título habilitante para el ejercicio de una profesión puede ejercerla por cuenta propia sin necesidad de previa autorización. Vean que cada vez que habla de un menor utiliza previa autorización. Esto es autorización judicial, aunque no lo diga. ¿Se entiende? No es autorización de la mamá, ni del papá, ni del amigo. Tiene, ahí vamos, la admiren, justo no me acordaba que el artículo es así. Tienen la administración y disposición de los bienes. Acá les tiene las dos cosas, súper amplio. Pero se trabó este de nuevo. Chico con 16 años sí, se corta. Profe, se está cortando. Corta todo. Corta. ¿Se corta? Búsquenlo que se recibe. Corta. Ahí voy. Espero que me conecten de nuevo.
decisión, pero hay casos y todo, bueno, en estos casos de ciudad se recibió a los 20, pero puede haber un caso, un chico que se recibió a los 18, sigue a los 17, él, de todo lo que tenga que ver con su patrimonio, ¿sí? Que hubo a través de su profesión, ¿me escuchan? Sí, profesora, se escucha bien. Se corta todo el tiempo. Se corta todo el tiempo. Tengo congelados a todos. Ahí se te volvió a cortar, profe. Se escucha entrecortado. Sí, sí, se ya lo sé, a mí también. Ya lo sé. ¿Están todos conectados? Sí. Bueno. Que por cierto, nada, que dice Sofía González, perfecto. Bueno, somos siempre los mismos 20, eso ya estoy viendo. Que somos siempre todos. Los... Sí. Por ejemplo, viste que los chicos o las chicas que se reciben de las escuelas técnicas, como que ya sí. Salen con un con cierto título. A esos títulos sí. Se refieren. Maestro mayor de obras. ¿Eh? Porque ponle, hay chicos de ahí que se reciben con 17, pueden llegar a sí. Recibirse. Por eso puede hacer un plano, no puede hacer una casa porque ahora se modificó. Por ejemplo, salen con el título de maestro mayor de obra. Antes podía construir, ahora no. Ahora necesitan sí o sí un arquitecto y un ingeniero. Antes se les permitía. Pero ponele que él haga una refacción, no sé. Todo lo que él perciba es su plata y con eso se puede comprar una moto, aún siendo menor de edad, y él la puede administrar, la puede vender, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Están todos los que están conectados, me están escuchando? Blanc, ahí apareció sí, Bianca, ¿viste? Sí, profe. Por ejemplo, mira qué bueno. Bueno, a ver, les voy a hacer un trabajo, les voy a mandar otro, pero este es un trabajo para que vayan anotando. En el chat hay dos imágenes de Maradona, ¿sí? En el chat que yo lo leo, para las que cuiden su vocabulario, hay gente que se expresa un poco, ¿no? Cuiden su vocabulario cuando hablan en el chat. Bueno, hay dos imágenes de Maradona. Una de las cuales, en mi forma de ser, cometió un delito. Pero como el chico nunca aparece igual el que está conectado ahí, me gustaría preguntarle a él. Bueno, no importa. Vamos a hacer un trabajo práctico. Ustedes después las buscan, van a ver cuál le parece que sí, cuál le parece que no. El grupo 1 va a ser el abogado de Maradona. De los herederos de Maradona, obviamente. No, no, pero tienen que pensar y estudiar, no se rían, Francisco, Flor, todos se están riendo. Tienen que estudiarlo bien el caso. El grupo 1 va a ser el abogado de los herederos de Maradona. El grupo 2 va a ser los abogados de, no vamos a poner el chico, de Juan, ¿sí? Que es el que utiliza esas imágenes de Maradona, ¿sí? No lo debe saber porque hay un juicio millonario con respecto a esas imágenes, con la de Balvin, con la de mucha gente, la de esta chica, ¿se acuerdan? La modelo también, estoy con las modelos. Una modelo, Jazmín, creo que salió en la foto de ella muerta, no me acuerdo ahora el nombre de esta chica. Bueno, ¿sí? ¿Alguien se acuerda? Bueno, eso han dado lugar a juicios millonarios, esas imágenes. Entonces, grupo 1 es el abogado de los herederos de Maradona, ahí se arreglarán si son de todos, si son de uno, de Hanna, del chiquito, eso lo resolverán. Grupo 2 es el abogado de la persona que utiliza esta imagen. Grupo 3, el juez. ¿Sí? Tiene que ver con lo que estamos viendo hoy, no lo traigo porque lo traigo. Tiene que ver con dos artículos que vamos a ver hoy, o si es que no se nos corta por eso. Aunque se corta, ustedes lo van a seguir estudiando, ¿sí? Y me van a hacer la apelación y esto y lo otro. Por favor, a todos los que no están viniendo, les dicen o les dicen que tienen que intervenir, porque, bueno, lo mismo que hablamos ayer, ¿sí? Esto es presencial, las clases, y acá estamos trabajando un montón de artículos y un montón de cosas, y si no, se pierde la mitad. ¿Está claro entonces en qué consiste el trabajo? Hoy no está Guadalupe, ¿no? Guadalupe, profesora, que es la que me ayudaba. ¿Puedo hacer? Se me cortó, profe. Sí.
Internet. A Wada le anda mal el internet. Bueno, no digo porque ella siempre me ayuda, pobre, en todo. Entonces, Flor, vos hacés de referente para si alguien... Sí, o no, si te preguntan, porque hay tres grupos de chat en los cuales yo no estoy. Entonces, sí. Dale. Vos nada más que le decís que el grupo 1, o todos, pero en general, para que nos pongamos de acuerdo, porque si no, el grupo 1 va a ser el abogado de los herederos de Maradona, el grupo 2, los abogados de los defensores, de quien utilizan estas imágenes, y el grupo 3, el juicio. Arman como quieran, con los artículos que vamos a ver, una especie de demanda, no les pido, ¿entendés? Argumentos, no me importa ni que esté escrito en forma de argumentos, por qué es defendible, por qué es atacable, y qué creen ustedes que diría el juez, ¿sí? Libre, con libre imaginación, no es que quiero que hagan una cosa así, estrictamente con las formas legales, sino que ustedes piensen, imaginen, relacionen, ¿sí, Flor? Te quería preguntar algo, para la próxima clase, que creo que el martes no tenemos con vos, el miércoles, ¿no? Sí, por lo pronto en principio tenemos el miércoles, salvo que me vuelvan a avisar así como recién. Pero esto es para el miércoles. Bien, y Laura, ¿me preguntabas algo? Sí, que yo, por ejemplo, con respecto a la imagen publicada, me había resultado totalmente desagradable y la eliminé. Entonces me pongo en una posición que no puedo defender algo que me desagrada. No sé si me puedo cambiar de grupo. Sí, pero vos vas a ser abogada. Sí, sí, es verdad. Es lo mismo que yo como escribana digo, no, yo no hago escritura de lote. Ok, perfecto. A mí traeme una casa de 5. De eso se trata. Todo, hay gente, bueno, pero tiene todo, eso también, Laura, tenés que saber, que todo el mundo tiene derecho a ser defendible. Mira, te cuento una anécdota. Yo la página de Facebook la tengo muy activa, me escribe mucha gente, y me escribió una persona, una chica que tiene detenida al novio, no importa el delito, si le hacía lo que se llama un certificado de convivencia para que pueda, digamos, hacer las visitas que le contaba. A partir de ella, vienen todos los días chicas en las cuales tienen sus maridos o parejas o novios o amigobios presos por todo tipo de causa. Y yo digo, uy, yo todavía le estoy favoreciendo a que... Ah, y sí, tiene derecho esta persona de que alguien la asista, de que alguien le haga... Tiene derecho, me llaman Paría Batán y me da como cosa. Bueno, pero tiene derecho. Yo no podría decir, ay, no, Batán, no. Sí, Laura, es así, es un trabajo. Uno lo tiene que pensar así. Por supuesto que vos... el día de mañana vas a decidir qué cosa sí, qué cosa no. Me parece que acá, más allá que entiendo tu opinión, no es un violador digamos, alguien que vos puedas decir, no, yo esa persona sí realmente, viste que las mujeres, por ejemplo, con el tema por ahí de los violadores, tenemos como, pero acá me parece, y comparto igual todo lo que vos dijiste. Bueno, seguimos. Gracias. Bien. Vamos a ir porque, como esto está medio endeble la conexión, quiero leer un artículo que, ese artículo está, a partir del 51 es donde está lo que ustedes van a tener que estudiar, ¿sí? 51, 52, 53, por ahí viene la cosa. Bien. Dos artículos que quiero leer que son interesantes. Artículo 59 y artículo 60. Artículo 59, sobre todo hoy. Consentimiento informado por actos médicos e investigaciones de salud. Esto, por ejemplo, nosotros hacemos muchas actas con respecto a la que las personas, sobre todo y con el COVID, con todo, no se cumple lo que dice la ley. Por ejemplo, Sofía ya me dice, ay, esto del tema laboral no se cumple. Y bueno, nosotros somos profesionales de derecho, eso no se lo olviden nunca. Somos profesionales de derecho, ¿sí? Y nosotros tenemos que hacer que los derechos se cumplan. Y se supone que todos nosotros estudiamos para que haya justicia. Bueno, la mayoría de la gente cuando va a internarse, lo van a operar, le dan un papel, le hacen firmar y no sabe ni lo que está firmando, ni si está de acuerdo, el famoso consentimiento informado. Ustedes van a leer en ese artículo que es bastante largo, por eso no lo leo por el tiempo y la conexión, que cómo debe ser ese consentimiento informado. En líneas generales, a mí me lo tienen que dar con 48 horas de anticipación, yo me lo tengo que llevar a mi casa, yo lo tengo que leer, y yo puedo estar de acuerdo en forma parcial o total
y decir qué cosas quiero que me hagan y qué cosas no quiero que me hagan. No es que llego a un lugar, como nos pasa ahora con el COVID, me dan un papel, me lo hacen firmar y después me empiezan a hablar, a decir si me quiero la vacuna, si no quiero que me hagan el hisopado, etc. Eso no es consentimiento informado, lo que están haciendo hoy en todas las instituciones, en todos los médicos. Consentimiento informado es que realmente a mí me dieron 48 horas para estudiarlo, para venir y que el médico me explique todo esto. Concatenado con esto está un artículo que nosotros como escribanos utilizamos mucho y lo deberíamos utilizar más si ustedes los abogados lo manejan y se lo sugieren a su cliente, que es el artículo 60, que te voy a pedir, Lucía Bocheto, que me lo leas. Sí, lo leo. Ah. El 60, ¿no? Sí. La persona plenamente capaz puede anticipar directivas y conferir mandatos respecto de su salud y en previsión de su propia incapacidad. Puede también designar a la persona o personas que han de expresar el consentimiento para los actos médicos y para ejercer su curatela. Las directivas que impliquen desarrollar prácticas eutásicas se tienen por no escritas. Esta declaración de voluntad puede ser libremente revocada en todo momento. Perfecto. La palabra es eutanásica. Recuerdan, no sé si saben lo que es la eutanasia, es como inducir a la muerte. Hoy está, es un tema muy en boga porque en España se aprobó, cosa que es uno de los primeros países, en uno de los únicos países que hay unas películas muy interesantes sobre esto, pues les voy a pasar si quieren la data, donde uno de los pocos países que en Europa se hace la eutanasia es en Suiza. Entonces la gente viaja a Suiza para proceder a este, digamos, para morirse, que es lo que se llama muerte digna. En realidad no es que te inyectan nada, vos vas, te internás, hay una botellita con una medicación, te la tomas y listo. Esto es, por supuesto, con personas que tienen un diagnóstico terminal, sí, terminal, y que por motus propio deciden no seguir padeciendo. O toda esta gente que están, ustedes habrán leído un montón de casos que hay de gente que pide todo el tiempo que la desconecten, el caso de Cerati, bueno, tantos otros casos que ponen en boga este tema, que también es muy, era mi tema de tesis, me acuerdo, es muy interesante analizarlo, podrán estar de acuerdo o no podrán estar de acuerdo, lo que no podemos estos temas es evadirlos, es no hablarlos, ¿sí? Estos temas hay que hablarlos. Yo puedo pensar que no lo quiero para mí, pero sí puedo pensar que una señora que está hace 20 años, digamos, colgada de un respirador, quiera no vivir. El primer caso que se hizo lugar fue un caso de Mar del Plata, con el juez Hoff, ¿sí? Que fue a través de una directiva anticipada que se hizo ante un escribano de Mar del Plata también, por primera vez. ¿En qué consiste una directiva anticipada? Voy a una escribanía, o en la mayoría de los casos nosotros vamos, porque la gente está internada, depende. Yo hoy puedo hacer una directiva anticipada, y de hecho lo haría, se hace por escritura, en el cual dijera, llegado el caso que a mí me tengan que intubar, etcétera, etcétera, que no lo hagan, ¿sí? Quiero hasta tal cosa, que no querría condenar a mis hijos a que padezcan todo un proceso totalmente doloroso, etcétera, etcétera. Entonces lo puedo hacer hoy yo con 20, con 40, con 50 años, decir dónde quiero que me internen, dónde no quiero que me internen, quién no quiero que me atienda, ¿sí? Puedo decir a mí que tal doctor, por más que sea una eminencia, Cámara de Plata, todo el mundo va fulano, a mí que ese no me atiende. Será una eminencia, pero no, para mí no es afectivo. Yo quiero a alguien afectivo. ¿Será la clínica Cruz Roja la mejor? Pero no, yo quiero que a mí me atiendan en la clínica Mitre. Todas esas cosas las hacemos en una directiva anticipada. En el caso de esta señora, por ejemplo, se acercó el escribano porque estaba internada y ella dijo, yo, digamos, pido yo que me desconecten o que no me sigan dando toda esta medicación, etcétera. Tocó en el caso del juzgado del doctor Hoff y por supuesto que le hizo lugar, ¿sí? Es,
Digamos, acá no está permitida la eutanasia, pero en este caso particular, después leeremos si tenemos tiempo el fallo, no era como que la iban, era como diciendo, no quiero que me hagan más cosas, ¿sí? Si con lo que yo estoy no voy a seguir viviendo, no quiero que me hagan más transfusiones, que me conecten de este lado, que busquen un respirador artificial, etcétera, etcétera. Bueno, este artículo es súper importante. ¿Se llama eutanasia pasiva? Sí, por eso. Porque la gente cuando habla de eutanasia a veces piensa como que te van a dar una inyección con algo. Y muchas veces es dejar de hacer algo. Como diciendo, bueno, hasta acá estoy bien. A ver, ya meterme un respirador y que me dejes un año, ¿entendés? O un año, o dos, o diez. Ni siquiera quiero hablar de la parte económica, pero la verdad que no es un tema menor. Hay gente que yo veo acá en la escribanía que ha tenido que venir a vender la casa para poder pagar. Un día de internación en terapia intensiva, hoy nos salen menos de 50 mil, 100 mil pesos, de acuerdo. En una clínica en Buenos Aires, hoy te puede salir 100 mil pesos el día. ¿Sí? Imagínate que vos... ¿De dónde sacás ese dinero? Por supuesto que la obra social no te lo cubre, porque vos podés estar años y años. Viste que hay casos de gente que hace 20 años, imagínate. Entonces la gente tiene que salir a vender su casa del familiar que te dice, hasta acá llegué, no quiero más, no quiero que me hagan. Por eso tiene que ver con temas religiosos, éticos, pero lo que no podemos hacer, como decimos siempre, es ponerlo abajo la alfombra y no hablarlo. Tenemos que hablarlo, pensarlo, hablarlo con nuestros familiares, o por lo menos escucharlo. Yo veo acá también mucha gente que viene, el abuelo le dice, le quiero, y la hija dice, no, yo no quiero escuchar, yo no quiero... pero tiene que escuchar, porque su padre le está diciendo lo que querría. O cuando, por ejemplo, dice que quieren que lo cremen, ese tipo de cosas también se dejan ahí. Hoy la mayoría de la gente quiere que la cremen. Antes, también, como tenía que haber religión. Entonces, esta figura, empiezan a manejarla porque es súper interesante. Y es liberadora de las dos partes, chicos. Es liberadora de quien la manifiesta, es liberadora del médico, y es liberadora del pariente que se tiene que hacer cargo, que por ahí está pensando, si me pasa alguien, acá me pregunta si es un menor, obviamente que no, descartado que sea un menor. Estamos hablando de gente mayor y con enfermedades terminales largas, prolongadas, porque hoy también hay cualquier cantidad de medicaciones nuevas. No estoy diciendo que agarró un cáncer de... Estoy diciendo alguien que ya realmente no tiene ninguna posibilidad. Hay un tipo de esclerosis, hay un montón de enfermedades, ¿sí? Desde ya que un menor, nunca. Entonces, empiecen a pensar en esa figura como una figura interesante. Después, a mí un tema que me apasiona, que es planificación sucesoria, y esto está dentro del marco. Cuando ustedes asesoren a su cliente, le van a decir, pueden hacer un testamento, pueden hacer una directiva anticipada, pueden hacer un montón de cosas, por eso es una figura que empiecen a pensarla como una figura muy interesante. Bien, y nos vamos a nombre, que es otro de los temas que tiene que ver. No, menor no, María. Menor ahí, desde ya te digo que no, no, con un menor no, porque además decide los padres y jamás van a, digamos, no. Siempre estamos hablando de un adulto, y ya te digo, se tienen que dar un montón de situaciones, ¿sí? Otros que hacen, no esta figura, pero que hacemos siempre, es con los testigos de Jehová. Ustedes saben que ellos, en muchos de los casos, no permiten transfusiones de sangre, pero ya tienen un formulario, no sé si acá hay algún chico que sea testigo de Jehová. Bueno, tienen un formulario ya, sería lo que llamamos un contrato de adhesión, y entonces ellos marcan, y yo hago mucho, que les voy a certificar la firma, o vienen acá a certificar la firma, muchos, y en la mayoría de los casos ellos tienen tres opciones. Una, que se niegan rotundamente a que le transfunda la sangre. Otro, como en plaquetas, sigue yo, y otros que dicen, bueno, en el caso que me esté por morir, sí, la mayoría optan por esa tercera opción, que es que llegado el caso, si están así, que digamos depende la vida o la muerte, aceptan la transfusión, ¿sí? Y eso también, como siempre digo, eso le facilita al médico.
No es que se están... El médico ve el formulario, está con firma certificada, que pasó ante un escribano donde manifestó que no quiere que le hagan transfusión y no le hacen la transfusión. No es que el médico diga, no, yo juré ante el juramento hipocrático, le voy a hacer la transfusión. No, chicos. La verdad, lo cierto es que todo esto aliviana los procesos, ¿sí? Bien. Vamos a nombre. El nombre es un atributo de la persona humana fundamental. Aunque ustedes no lo crean, hay muchísima gente que no tiene nombre, ¿sí? Que no está documentada. Cuando ven en la tele todos esos casos que nos resultan tan terribles, ahí advierten que vieron que hay gente que tiene 15 años, 20 años. El papá de este nena, de este caso M, vieron que no tenía documento. Nunca lo habían notado, ¿sí? Eso es terrible, a nivel, como decimos siempre, Estado, que una persona tenga 30 años y nunca se haya registrado, ¿sí? Bueno, aunque no lo crean, hay gente que sí, hay gente que viene acá y los DNI, tiene 5 hijos y los DNI son, por ejemplo, 40 millones, 40 millones 1, 40 millones 2, 40 millones 3, los hijos se llevan 10 años. Ah, pero fui un día y los inscribí a todos, me dice. O sea, durante 10 años sus hijos no tuvieron documento, por ende no tuvieron nombre. Porque vos le podés decir pichulo, pero el nombre es el que se registra en el registro civil, ¿sí? Entonces, durante 10 años esa persona no tuvo derecho a tener nombre. Por suerte también con este código se modificó toda esa cosa de los santos, le ponen el nombre del padre, etc. Ya no podrás llevar, entre otras cosas, por ejemplo, el nombre de tu padre, de tu abuelo, de todo, el nombre completo, digamos. Si tu papá se llamaba Juan Alfredo María, vos no te podés llamar Juan Alfredo María, te podrás llamar Juan Alfredo Pedro, Juan Alfredo Gómez, qué sé yo, pero no podrás llevar ese nombre, porque no es un tema menor el nombre, ¿sí? Es lo que nos da la identidad, lo que nos da un montón de cosas, por eso tiene que ser individual y de cada uno de nosotros. De hecho, hay toda una teoría que dice que uno... A ver, ustedes saben que hoy se puede cambiar el nombre y no es tan complicado. A ver, tengo que probar. ¿Alguien sabe? ¿Yo me puedo cambiar hoy el nombre? Depende. ¿Depende? Depende de que si el nombre para vos resulta ofensivo y se daña tu honor. Exactamente. Pero hoy es un trámite no tan complicado, hay muchísimos casos. ¿Saben hoy el caso más común que hay, lamentablemente, de abuso de los padres? Entonces los chicos se sacan el apellido. Hoy, digamos, el mayor cantidad de cambio de nombres que se produce es por eso, por chicos o chicas que fueron abusados por sus padres y, por supuesto, con todo el derecho del mundo, quieren no llevar el apellido de su padre, ¿sí? Van a encontrar cualquier cantidad de fallos con respecto a eso. Y como bien dijo Diego, es que para mí sea abusivo, ¿sí? O para mí sea lesivo. Para mí, por ejemplo, qué sé yo, llamarme Rosa no es nada, y por ahí para un caso, de un fallo que siempre vimos, su abuela Rosa abusaba de la nieta, y entonces la chica, digamos, se quiso cambiar el nombre Rosa. Y en el juzgado le decían, pero Rosa, ¿qué tiene de malo? No, el nombre Rosa no tiene nada de malo. Lo cierto, decía la chica, que cada vez que me dicen Rosa, a mí se me representa a mi abuela. ¿Sí? Entonces, esto también se flexibilizó, y todas estas cosas tan buenas que se flexibilicen, ¿sí? Por ejemplo, un apellido muy común es Vinagre, y acá hay mucha gente que se lo ha cambiado. Hay abogados, profesionales que ahora se lo han cambiado a Vinard, ¿sí? Para mucha gente, sí, para mí no sería ofensivo llamarme Vinagre, pero para mucha gente sí. Entonces, hay un montón de apellidos que le suman una letra, les cambian una letra, también tiene que ver con el momento por ahí. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, yo tenía una amiga que se llamaba Vilma, todo bien, cuando empezaron Vilma Palma, los vampiros, todo el mundo, ¡ay, Vilma Palma! No se cambió el nombre, pero digamos, al principio Vilma nada, y después Vilma pasó a ser, ¿no? Cristina, buen nombre que en determinado momento para la gente puede tener una significación y para otra no. Como no los voy a llenar de películas, pero les recomiendo una película imperdible que se llama Le Prénom, ¿sí? Que es el nombre. Si pueden verla en la versión francesa,
le prenom, que es como acá ahora, vieron que acá ahora se usa el prenombre, el nombre ya no es nombre y apellido, ahora se llama prenombre. Bueno, sí, vos la viste porque estabas conmigo antes. Creo que yo la vi el año pasado. Que la... Claro, por eso no se las cuentes, que los chicos lo vean y ahí van a ver la connotación del nombre que tiene que ver también con el país. Por ahí, acá, ese nombre no sería ofensivo, pero también tiene que ver con el lugar, ¿sí? Y es excelente, se las recomiendo, es interesantísimo todos los debates que se generan con algo que para mucha gente dice, el nombre, qué pavada, cambiarte de nombre. Bien, entonces, decíamos que es un derecho y es un deber, y acá en el artículo 63 dice todo lo que tiene que ver con el nombre. ¿Quién elige el nombre, Matías, de una persona? Lo eligen los padres, y en caso de que no Bien. Esté, no, o sea, no haya, ¿cómo se dice? Se me fue la... Que no tengan los padres, no acuerdo, o que tengan no, de acuerdo, lo decide el juez. Bueno, es caso muy extremo. Exactamente. Bien, otra particularidad está en el tema del sorteo, que a muchos le da gracia, que es, por ejemplo, con el apellido. El apellido también ustedes saben que es indistinto. Hoy los hijos llevan o el apellido de la madre o el apellido del padre. Ya no es obligación llevar el apellido del padre, ¿sí? O sea, aquellos que querían tener hijos para que siga la generación, Moran, por ejemplo, hoy ya podrían decidir que el apellido puede ser el de la madre, ¿sí? Pero deben decidirlo de común acuerdo. Primera regla, deben decidirlo de común acuerdo. Segunda regla, todos los hijos de esa pareja se deben llamar con el mismo apellido. O sea, si Micaela con su pareja, no tiene que ser su marido, ¿no? Porque no tenés que tener hijos, digamos, no tenés que estar casada para tener hijos, para ponerlo el apellido del padre, mucho menos. Entonces Micaela decide tener hijos con su pareja y dice, pero, parte, mira, ahí tenés un acuerdo de un acuerdo prenupcial, podés decir, si tengo hijos, los hijos van a llevar mi apellido. Eso sería parte de un acuerdo prenupcial, ¿sí? Bien. Entonces, por ejemplo, Micaela quiere que todos sus hijos se llamen Amburi. Entonces, ya tienen 4 y el marido dice, dale, déjame que ponga uno Gómez. No. Todos los hijos de Micaela con su pareja se van a llamar Amburi. ¿Se entiende? Ahora, por supuesto, si Micaela después se separa y tiene otra pareja, ahí se empieza a contar de nuevo. Ahí por ahí su nueva pareja dice, no, yo quiero llevar que mis hijos lleven el apellido. ¿Se entiende? Entonces, hijos ¿Profe? Con... Sí. Después, igual por trámite, podrían cambiarse el nombre del padre. Por ejemplo, si tienen primero el apellido del padre, se lo pueden cambiar el de la madre o agregarlo y también reubicarlo, ¿no? En el orden. Sí, sacar uno y poner el otro. Es un trámite judicial. Espera, Micaela, un chiquito. Es un trámite judicial. Ya te digo, en esos casos, salvo que se haga un muy punto. Sigo con las modelos, se ve que me persiguen las modelos a mí. Yo hicimos el caso de una chica que su papá la reconoció a los 14 años, entonces le puso el apellido de él, y la chica en ese momento se avino, y después ella me dice, la verdad que yo, en el ambiente, todo el mundo me conoce con el nombre, con el apellido de mi mamá. Entonces volvemos a hacer el trámite, todo judicial, todo eso judicial. Volvió a hacer el trámite para volverse a tener el apellido de su madre. ¿Sí? Pero tuvo que probarlo, ¿entendés? Si ella hubiera dicho, no, la verdad que quiero volver a tener el apellido de mi mamá, no se lo hubieran dado. En este caso se lo dieron porque ella probó de que en todas las redes y toda la gente la seguía como el nombre y el apellido que tenía de su mamá. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, a ver, en líneas generales, ¿se puede cambiar el nombre y el apellido? Sí. ¿Dónde lo tengo? ¿Es vía administrativa? No. ¿Lo tengo que hacer vía judicial? Sí. ¿Lo puedo hacer como un trámite simple? No. Tengo que expresar la causa.
Sin embargo, coto esto y te digo, Micaela, otro cambio es el de sexo, y eso sí lo puedo hacer solamente vía administrativa, no lo tengo que hacer bajo ningún punto de vista judicial. Miren, por eso son todas figuras nuevas que se están ayornando. Algunos dicen, ¿cómo? ¿Te podés cambiar de sexo? Y lo podés hacer yendo al registro, nada más un trámite, y no me puedo cambiar de nombre. A ver, Tatiana, ¿por qué te parece que esto es en un caso de una forma y en otro caso de otra? Tatiana. Yo solo quiero acotar una cosa, no por Tatiana, pero quiero acotar que muchos se quejan en el chat que no tienen clases. Y los que veo que se quejan que no tienen clases, nunca están en clase. Solamente quiero acotar eso. Los que más se quejan de que la clase es mala, de que no hay, de todo, cada vez que yo doy una clase, no están en clase. Bueno, Tatiana por ahí está haciendo otra cosa, alguien que la ayude o que me tire por qué en un caso es de una forma y en otro caso es de otra. ¿Por qué se imaginan? ¿A ustedes creen? Profe. Sí. No, lo que estaba pensando es cuando vos haces el trámite para cambiarte de sexo, en este caso, de género. Sí, perdón, dije mal. ¿Te quedaría como habilitado? O sea, ¿eso te habilitaría, te solucionaría como una parte del trámite también? Entonces... no sería, además que sería incongruente tener un nombre, no sé, de una índole y identificarte de otra manera. No, no tiene que ver con la relación con el nombre, ¿eh? No. Está bueno lo que decís, pero no tiene que ver con la relación con el nombre. ¿Sí? Una cuestión. Ahí estaba hablando una compañera antes. No sí. Sé. ¿Puede perdón. Ser de que tenga que ver más con la dignidad de la persona el tema del cambio de género? Exactamente. Acá Tatiana me dice que está en viaje a la casa, que no escucha bien. Ok. Bueno, a ver, tiene que ver con eso. Hubo hace poco, ¿se acuerdan un caso de una persona que se cambió de género y todo el mundo salía a decir que era para que poder jubilarse, porque las mujeres se jubilan en algunas profesiones, porque en la de escribanos, por ejemplo, todos nos jubilamos a los 65. Pero hay profesiones en que las mujeres se jubilan a los 60 y los hombres a 65. Hubo un caso, léanlo, también búsquelo, que es muy interesante para esto que estamos hablando, de que esta persona se había cambiado de género para poderse jubilar antes. Yo me pregunto, ¿ustedes creen, yo por lo menos me lo pregunto, que es algo sencillo que vos un día te levantás y decís, me identifico como mujer o me identifico como el hombre? Voy a hacer un trametecito, así cobro la jubilación antes. No, debe ser un proceso de años. No. Yo calculo que sí, y que debe ser súper traumático. No debe ser fácil que hoy vos, digamos, te identifiques o te sientas como mujer y al otro día te sientas como... debe ser algo bueno, si todos los que leemos de gente... ha sido todo un proceso... terrible, ¿no? ¿Vos te crees que alguien por eso va a hacer un trámite? Entonces, lo que la ley quiere evitar es que con todo lo que ya pasó esa persona, encima tenga que ir a tribunales, 5 años, que su expediente dé vuelta por todos lados, que lo lea Dios y María Santísima, que le digan autos y vistos proveerá, falta la notita, falta la partida de nacimiento. Es inhumano y, como bien dijo Ana, es indigno. ¿Sí? Es indigno que te hagan pasar por todo eso, como bueno, a veces con otro tema que siempre hablamos, cuando vas a hacer una denuncia ante la, lo que, ¿cómo se llama? Bueno, lo que es la, ¿cómo se llama? La comisaría de la mujer o de género y todo, que la gente tiene que ir ahí adelante de todo el mundo a contar todo lo que le pasó. Son situaciones indignas también, vuélvanlo a pensar, que ustedes van a ser profesionales. Entonces, ¿cómo le vas a tomar la denuncia a alguien en el medio de todo el mundo que te tenga que contar lo que le hicieron, cómo se lo hicieron, ¿sí? Y esto es lo mismo. Por eso
Celebro que sea un proceso administrativo con María. ¿A quién le importa? ¿A quién perjudico si yo mañana quiero ser Juan y no María? A nadie, ¿sí? En cambio, por ahí lo del nombre es para evitar esto, que un hermano tenga el nombre, o por temas de herencia, de ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, por eso, hoy, por ahí el día de mañana se modifica, pero hoy por hoy, un trámite judicial, otro trámite es administrativo. A los 10 años puedo autorización de los padres, si no me equivoco, sí, todo este tipo de cosas, ni hablar que a partir de los 16 años, ¿sí? Entonces, como bien dijo hoy Matías, lo eligen los padres, si no la persona que esté a cargo del menor. En muchos casos, cuando, por ejemplo, se abandonan a un chiquito, vieron que en el hospital le ponen un determinado nombre, que siempre es Milagro, toda alegría del hogar, etcétera, etcétera, pobrecita que va a cargar con ella, hasta que después se le asigne. También después, cuando veamos adopción, no en primer año, sino más adelante, van a ver que ahí también se va a escuchar al niño, pero en muchos casos los chicos quieren cambiarse de nombre y pueden adoptar un nombre nuevo, el nombre que le fije la mamá y el nuevo apellido, etcétera, etcétera. Recuerden que no se pueden poner más de 3 prenombres, o sea, Laura, María, Josefa, de Los Ángeles, Patricia, no. 3 como máximo, no se pueden repetir, el único que se puede repetir es el María de Los Ángeles, María Milagro, pero no otro nombre, ¿sí? Por supuesto, hoy se pueden, ustedes, porque son todos muy jóvenes, pero hace 5 años vos le podías poner un chico Washington, pero no le podías poner Catriel. Hoy todos los nombres aborígenes, por supuesto, que están permitidos, aunque no lo crean, se hacían juicios, yo iba, hacía actas en el registro civil, diciendo que iban con el bebé, decían, bueno, lo vengo a anotar, ¿cómo que le vas a poner Nahuel? No, Nahuel no está en la lista, había una lista, wow, diluvio. Había una lista, entonces se fijaban, sí, si no estabas en la lista, no te lo dejaban poner, pero podías ponerte Washington, que es en inglés y todo, pero estaba en la lista. Y Nahuel, que es indio, no. ¿Sí? No, yo te quería preguntar la autorización, cuando los padres le dan autorización a otra persona para que lo vaya a anotar, en este caso, por ejemplo, supongamos la abuela, ¿cómo sería el proceso para darle autorización? Los padres tienen que ir, cualquiera de los dos sí o sí tiene que ir a anotar al hijo. Pero el artículo 63 dice, corresponde a los padres o a las personas a quienes ellos den autorización para tal fin. Un poder, ponele que los dos estuvieran, un poder, se hace un poder por escritura, en el cual se lo autoriza, todas esas cosas requieren poder especial, ¿sí? Tiene que ser un caso muy así, porque en el registro civil es decir, no importa, venga cuando están mejor, pero ponele que quisiera, por alguna razón, ir a inscribirse, o porque tienen que viajar y llevárselo a vivir a algún lado, etcétera, hacen un poder especial para poner el nombre, etcétera, etcétera. Entonces vendrían acá, papá y mamá, o yo iría a la casa, ponele que tuvieran COVID. Yo iría a la casa, ponele, qué sé yo, a través de algún sistema, me pondría toda la escafandra, y ellos dos manifestarían que otorgan un poder especial a favor de Ramiro Fortesini para que le ponga, acá me preguntan, ¿qué sería un nombre extravagante? Eso depende. A ver, hay los fallos que vimos el año pasado, me acuerdo ponerle, qué sé yo, cosas, bueno, con palabras como pis, todas esas pavadas, qué sé yo, que alguien le quiera poner, no sé, o qué sé yo, ponele que a mi papá le guste los redonditos de ricota y me quiera poner redonditos de ricota. ¿Entendés? Para él le gustará mucho, pero yo llamarme redondito de ricota, la verdad que no sería lindo. Entonces, hay nombres que son de los, bueno, con los músicos y con los jugadores de fútbol, de hecho saben que hay como estadísticas y cada año, bueno, Diego Armando, ese año hubo millones. ¿Cómo se llama el de River tan famoso? Es el que es grande, que es uruguayo. ¿Cómo se llama? Francisco, estás muteado, no te oigo. Enzo. Enzo, hay miles de chicos de su generación que se llaman Enzo. Gladys por la bomba tucumana, qué sé yo. Bueno,
Entonces, todo depende, ya te digo, y depende el contexto, depende un montón de cosas, qué sé yo, no sé cómo decirte. Hay nombres que para alguien no puede resultar extravagante y para otro sí, qué sé yo. No sé, mariposa, qué sé yo, mariposa rosa que le pongan a un chico, ¿viste? Que digan, bueno, pero es un nombre que es asexuado, bueno, eso. No, a ver, acá, de lo que me pregunta Marian, no hay una lista de nombres extravagantes, si a eso se refiere. Lo hay, depende de la persona, y te vuelvo a decir, si a mí, qué sé yo, no sé, ponele, no quiero decir de político, pero... si me pusieran, qué sé yo, no me acuerdo el nombre de Mussolini, pero si me pusieran a mí el nombre de Mussolini o algo así, me gustaría. Benito, bueno, claro, que es un nombre que ahora está de moda, pero ponele que fuera un nombre que vos dijeras, decís ese nombre, o bueno, Natalia Oreiro le ha puesto a los chicos unos nombres que como muy rarísimos, no sé cómo son. Digo, no sé, el chico, qué sé yo, si le gusta, no le gusta, bueno, de esto se trata, ¿no? Bueno, y como decíamos, pueden inscribirse nombres o aborígenes o derivados de voz en agonía. Y por último, es lo del apellido, que es lo que yo le decía. El hijo matrimonial lleva el primer apellido de alguno de los cónyuges, pueden elegir... Ah, si no se ponen de acuerdo, este también artículo lo criticaron, porque dice por sorteo. Pero, ¿cómo se te ocurriría a vos si yo digo que quiero que se llama Garate? Y mi marido dice que quiere que se llame Pérez. Y no nos ponemos de acuerdo. ¿Cómo se decide? ¿Cómo sería una forma justa de decidirlo? ¿Qué les parece? Por sorteo, profe. O mediante. La verdad que parece raro que en un código civil hable de que algo se elija nada más ni nada menos que el apellido por sorteo. Pero, ¿quién tiene más razón? ¿La mamá o el papá? Nadie. O podría usar los dos apellidos. ¿Cómo? Usar los dos apellidos. No, bueno, pero el primero es el que vale, vamos a decir la verdad. El que la gente pone. Mis chicos tienen doble apellido, porque yo dije, yo en su momento, obvio que era el apellido del padre y la madre. Yo dije, yo el Garate se lo voy a enchufar. Y ellos, ¿cómo te llamás? Pérez, dicen. No dicen Pérez Garate. Entonces, la verdad que en general el que pesa es el apellido que va primero, ¿sí? Entonces, yo le podría, hoy por hoy, no en ese momento, hoy por hoy yo le podría poner Pérez Garate, Garate Pérez, Pérez, Garate, Pérez de Garate, eso también se puede poner, Garate de Pérez, todas las variaciones que quieran. Lo cierto es que todos deben llevar el mismo apellido. ¿Se entiende? El día de mañana, si yo tengo otra pareja y el señor se llama... qué sé yo, Figueroa Alcorta, le podré poner Garate, Figueroa Alcorta Garate. Lo que único que les digo también, piensen en sus hijos cuando le van a poner el apellido, que son ellos los que lo van a llevar, lo mismo que los nombres, a vos te parecerá divino determinada cosa, pero el chico lo va a llevar, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Bien, por supuesto, que si no tiene, si el padre, a ver, si el padre no lo quiere reconocer, eso es otro artículo también, va con el apellido de la madre. Y una cosa que la verdad que es bastante llamativo, es que si, por ejemplo, yo tengo un hijo, y el papá en su momento no lo quiso reconocer, y yo le pongo mi nombre, él va, se entera a los 10 años, y va al registro civil, le ponen el apellido de él, ¿sí? Ni siquiera me notifican a mí ni a mi hijo, ¿sí? Eso es también un artículo bastante controversial, ¿sí? Con respecto a que si, no sé, yo no tengo tampoco de posición tomada, lo tendría que estudiar un poco mejor, ¿sí? El hecho de que vos lo quieras reconocer luego... te habilita a que el chico lleve el apellido, porque una cosa es reconocerlo, y otra cosa es llevar el apellido. Yo no digo, por supuesto, que siempre estoy para que los padres reconozcan a los hijos, y siempre trato de alentarlos, ¿sí? En ese sentido. A mí me ve también mucha gente, grande sobre todo, ustedes por suerte tienen otra cabeza, pero vienen señores de 60, 70 años a decirme que quieren hacer un testamento para reconocer a un hijo. Ustedes saben
que por testamento yo puedo reconocer a un hijo. Lo cual me parece fantástico, en el sentido que quiere hacerlo, pero siempre lo invito, yo que soy muy metiche, a que lo haga en vida, que le diga, que el chico no se tenga que enterar por un testamento, que aproveche a decírselo ahora y por ahí puede estos últimos años de su vida generar un vínculo con su hijo, ¿sí? Valoro igual que lo quiera hacer, bueno, hay un montón de razones, me dice que se llega a enterar, mi mujer me mata, y que esto, que lo otro, que de acá y que de allá, pero bueno, siempre uno, yo me pongo en el lugar de un hijo, estaría bueno saberlo, aunque sea 3 días antes de que mi padre se muera, de quién yo era hijo, ¿no? A veces lo sé, pero no tuve ese gesto del reconocimiento. Ustedes tienen otra cabeza, por suerte, ustedes saben que reconocer a un hijo implica un montón de cosas, entonces siempre es importante reconocer. Y después se pondrán de acuerdo con su pareja, si lleva el apellido, si no lo lleva, eso es otra cosa. Recuerden también que si lo reconocen, implica que la responsabilidad parental es a nombre de los dos. Entonces, tengan en cuenta que ese chico va a necesitar de ustedes hasta los 18 años. ¿Saben la cantidad de chicos que vienen acá, que no se pueden ir de viaje egresados porque el papá no aparece? ¿Sabes lo que es para un chico de 16 años no poder irte de viaje egresados porque el papá no lo pueden ubicar o lo reconoció y no lo vio nunca más? Eso es bastante común. Lo reconoció en ese momento, después no lo vio nunca más, y ese chico necesita a ese padre para algunas cosas, por ejemplo, para salir del país, y no puede ir de viaje egresados, ¿sí? Porque sí o sí tiene que firmar la mamá y el papá. Por supuesto que siempre, como les digo, existe la vía judicial, pero el chico viene 5 días antes acá, con la agencia de viaje, y me dice, van a venir todos estos a firmar, y el papá de tal, no lo conoce, ¿sabes? Las veces que me meto en el Facebook, buscando, tratando de hablar con el padre, pero bueno, si no lo conocemos en 5 días, eso sí, que les aseguro que judicialmente no van a conseguir un permiso, pero lo pueden comenzar antes, por eso los que son papás, es un gesto, ¿sí? Para con tu hijo, no con la mamá. No le estás haciendo un favor a la mamá, le estás haciendo un favor y no es, es una obligación para con tu hijo, de saber que tu hijo, además de necesitar tu afecto, tu sustención, etcétera, etcétera, va a necesitar de muchas cosas. Por ejemplo, si quieres ser militar, si quieres ser cura, si quieres ser religioso, no hay forma si no se tiene la, la autorización del de la mamá y del papá, ¿sí? A ver, por último, ¿qué tenemos? Todo lo que les conté de los cónyuges, puede usar, yo podría usar Laura, cambiarme el apellido, usar Pérez, ¿sí? Puedo usar Laura Garate de Pérez, puedo tener todas las variaciones que quiero. Por supuesto, en todos estos casos no es, hoy me levanto y digo soy Pérez, mañana me levanto y digo soy Garate, no. Decido utilizar un apellido y lo voy a utilizar siempre, ¿sí? ¿Cuándo no lo puedo utilizar más? Cuando mi marido fallece, por supuesto lo puedo seguir utilizando. Cuando no lo puedo utilizar es cuando me divorcio. A partir de que me divorcio, ya no tengo el permiso. Si a mí comercialmente la gente que yo lo siga usando, en el acuerdo que hagamos de divorcio, va a decir que se me permite seguir usando el apellido, pero en principio no lo pueden usar, ¿sí? ¿Estamos claros? Bien. Bueno, también con el nombre del hijo adoptivo, lo que decía recién, en principio se hace de la misma forma, se elige, también ahí por eso cuando hablemos de estado civil es importante, ¿sí? ¿Puedo adoptar siendo soltero? Sí. ¿Puedo adoptar estando en convivencia? Sí, pero si estoy en convivencia, eso también, chicos, otro tema. Quieren adoptar los dos, y yo estoy en convivencia, y entonces después el chico necesita siempre de ese papá que yo no vi. Entonces, pensémoslo bien,
si yo quiero adoptar, por ahí es un deseo mío y no es un deseo de mi pareja. Y entonces, si yo hago que ese chico se anote, porque yo manifiesto estoy inconviviente, ese chico va a tener una madre, un padre, dos madres, de los cuales siempre, lo mismo que el caso que les dije recién, necesite la firma de los dos. Entonces, piensen cuando van a adoptar a alguien, quién va a ser la persona que ustedes piensan que, digamos, realmente... A ver, si yo era mi deseo de toda la vida, yo tengo 50 años, y mi deseo de toda la vida era tener un bebé, y quiero adoptar, no es que consiga a alguien para que me sirva, de que me lo den más fácil, porque me dice la gente, no, es que si vas con una pareja es más fácil. Sí, le digo, pero tenés cuidado, porque después vos, digamos, vas a estar con una pareja y esa persona va a ser el papá de tu hijo. También en la tele, casos conocidos todo el tiempo, ven que después se pujan de quién es el papá, quién es la mamá, etcétera, etcétera. Cambio de nombre ya lo vimos, cómo es el proceso ya lo vimos, seudónimo ya lo vimos. Bueno, como un pantallazo, pues yo les voy a mandar el power, les voy a mandar un trabajo, y tenemos el trabajo del señor Maradona, ¿sí? Para haber salido al toro, que me hayan avisado 15 minutos antes de dar la clase, estuvimos bastante bien, repasamos conceptos, ¿sí? Dudas de todo esto. Para los que llegaron tarde, les vuelvo a mostrar lo de atrás que ven, es protocolo, ¿sí? Les vuelvo a mostrar una escritura, a ver si encuentro una escritura, por ejemplo, de algo que tenga que ver con lo que estuvimos hablando recién. A ver si encuentro esto del poder. Sí. A ver. Oye. Esto, por ejemplo, sería un poder. ¿Sí? Con este poder, por ejemplo, Diego, dos personas le van a hacer a alguien para que le ponga el nombre a su hijo en el registro civil. ¿Sí? Solamente por escritura. En este documento es el que le van a hacer. Esta escritura la va a firmar, ya te muestro. La va a firmar. ¿Alcanzan a ver? Sí. ¿Más o menos? Bueno, sí, firma sí. La gente, yo la autorizo, ¿sí? Yo la autorizo, le entrego una copia a la gente y otra me queda guardada a mí. Nunca se va a perder. Si la persona extravía o algo este documento, yo le voy a sacar un segundo testimonio, porque yo siempre voy a conservar el original. Si el señor le hiciera una autorización y yo le certifico la firma, que para muchas cosas es valioso, no vas a hacer poder para una cosa, decir, por ejemplo, no sé, andar a retirarme una ropa que me compré en Mercado Libre, anda Oca, y retíramela, no le voy a hacer un poder por escritura. Le hago una autorización, pero ¿qué pasa? Si lo pierde, no hay forma, ¿sí?, de reconstruirlo, ¿sí? Y por último les voy a mostrar, ya que estoy acá, esto es una ficha del RENAPER, donde está todo esto que estuvimos hablando. Todos nosotros estamos registrados en el RENAPER, Registro Nacional de las Personas. Ustedes pueden ingresar al RENAPER y van a ver que están ustedes con su fotito y todos los datos de que el Estado conoce de ustedes. ¿Sí? Bien. Esto es para ver, el Estado sabe que vos te llamás de esta determinada forma, que tenés este documento. Esto es lo que el Estado te muestra. El Estado sabrá un montón de otras cosas que no me las va a exhibir acá. ¿Se entiende, no? Pero para que ustedes sepan que todos nuestros datos están en el registro, que después también vamos a ver que hay muchos registros. Hoy específicamente hablamos del registro civil. Después vamos a hablar de otros registros, como el registro de anotaciones personales, como el registro de propiedad inmueble, el registro automotor. Hoy
todo lo que vimos va a estar en el registro civil, que los registros son municipales los civiles. En Mar del Plata, por ejemplo, hay dos, uno centro y otro puerto. A los efectos de que ahí yo hago todos los cambios que tienen que ver con mi estado. Por ejemplo, nacimiento, matrimonio, divorcio, defunción, cambio de nombre. Todo eso lo voy a hacer en el registro civil. Yo, todo cambio de género, todo eso lo tengo que hacer en el registro donde estoy inscripta. Por ejemplo, si yo nací como Flor, creo que en La Pampa, no lo puede venir a hacer acá, porque sus registros, no sé si hay otro de algún otro lado. ¿Alguno nació en otro lado? ¿No? ¿Todos nacieron en Mar Plata? ¿Micaela? No, pero lo toqué sin querer, perdón. Ah, bueno. ¿Todos nacieron acá? Yo acá, Tatiana nació en La Plata, bien. Tatiana, si quiere hacerse cambio de género, si quiere decir no quiero llevar el apellido de mi papá, no quiero llevar el apellido de mamá, todo eso. A ver, para terminar, Rocío, ¿me estás escuchando? Rocío Trucci, bravo. Sí, profe. Bueno, si yo mañana decido cambiarme a género masculino, ¿dónde tengo que hacer el trámite? ¿Dónde había registro de personas? Para cambiarlo con el NI. Perfecto. Y Sofía González, si yo hoy quiero, ¿cómo se llama? Cambiarme el nombre, ¿a quién tengo que ir a ver? ¿No dijo el nombre era algo judicial? No tendría que ir. Claro, por lo tanto voy a tener que ver un abogado. ¿Sí? Abogado. Voy a tener que necesariamente ir a ver un abogado porque es un proceso judicial. Recuerden también que todo lo que cuando hablamos de judicial, no es que yo voy al... Todo lo que es judicial es por medio de patrocinio con un abogado. No es que yo voy a ir al juzgado, hola, juzgado 4, me vengo a cambiar el nombre. No, todo es con abogado. Por lo tanto, tendré que ver un abogado. ¿Sí? Bueno, está claro. ¿Sí? Damos por terminado nombre, yo les mando después el power con todas las cosas, sí, con esto hoy, con el tema de nombre, que es súper interesante, porque además, como yo les decía, hace 20 años se discutían otras cosas con el nombre del nombre, y hoy es esto que les digo, chiquitos o chicos con, que sufrieron violencia de género, o bueno, todas estas razones, como hoy también me preguntaban lo del nombre, también se da mucho esto del nombre que para el chico es estrafalario y para el padre no. Ahí se da lo que me preguntaban el otro día, conflicto de intereses. ¿Qué pasa cuando para el padre ese nombre es divino y para el chico es lesivo? El juez evaluará y irá. Vuelvo con el caso Prandi, el juez los escuchó, y sin embargo el juez sostiene, no leí el expediente, vuelvo a decir, el juez sostiene que los chicos tienen que seguir viendo al padre, más allá de que ellos no lo quieren ver. El juez habrá evaluado, qué sé yo, habrá considerado que por ahí los chicos están un poco manipulados por la madre, ¿no? Estoy diciendo todas cosas sin leer el expediente, ¿no? Pero en principio... Ayer por eso todos los portales decían revés judicial para Julieta Prandi, porque ella pidió que los chicos no tuvieran contacto con el padre y sin embargo el juez los escuchó y estimó que no. Desconozco las circunstancias, pero para que vean cómo juega, miren qué importante es escuchar a los menores. ¿Sí? Bueno. ¿Estamos? ¿Todos tienen claro lo que tienen que hacer? ¿Sí? ¿Todos tienen claro que si me mandaron el mail van a recibir una contestación mía con preguntas y repreguntas para volver a contestarme? ¿Sí? ¿Estamos claros? Todos saben que tienen, cada uno forma parte de un equipo que va a tener que hacer un trabajo y todos tienen claro que si no estudian les quedan ¿cuántos días? ¿20 días? 20. ¿Para el parcial? 20 días, chicos. Así que
así, esto sin estudiar 4 o 5 horas por día, pero real porque es largo, no los quiero, pero miren el librito. Todo esto es el primer parcial, todito, todito. Así que no, chicos, pónganse las pilas. ¿Cómo? Te quería hacer una pregunta respecto al parcial, si ya, bueno, no sé si en otras clases lo han hablado, a ver si va a ser virtual o presencial, por el tema de las nuevas medidas que se... No te sabría decir, lamentablemente, no te sé decir. En principio vos sabés que era presencial, pero con todo esto de ahora no sabría decirte, no tengo ninguna información más que lo que hablamos la otra vez. Iremos viendo, pero para ambos casos... tienen que estudiar mucho. Ojo que ya saben las chicas que la están volviendo a cursar, que con lo de virtual tenés que saber mucho más. Tenés que saber mucho más, porque ahí tenés tiempo que te corre y te pones nervioso. Te pones nervioso porque sabés que el tiempo te corre. En cambio, si estuviéramos presentes, yo te digo, Ana, no te pongas nerviosa, no importa, a ver cómo la podemos reflotar. Acá es un sistema que te obliga a saber mucho más, chicos. Entonces, estudien mucho más, porque tenés que contestar, tenés que estar ahí con todas las pilas puestas ahí, no tenés la posibilidad. Yo estaría encantada que fuera presencial, y que fuera, a mí me encanta tomar examen oral, desde ya. Pero bueno, eso sé que no, pero bueno, presencial. El sistema... ¿Iba a ser oral si era presencial? No, pero yo soy de las que a mí me gustan oral a mí, porque yo te veo la cara, veo si me entendés, si no me entendés. Es otra cosa. Yo ya hoy te digo que ya puedo tener una nota de ustedes. Medianamente yo sé quién entiende, quién no entiende. Uno te das cuenta por el vocabulario, el que leyó, el que no leyó. Yo en general en las comisiones... cuando doy común, ya el examen yo ya medianamente sé si el chico va a aprobar o no, porque me doy cuenta, no, en 2 días no aprendés una materia. Yo me voy dando cuenta, si alguien fue leyendo, no fue leyendo, si fue participando, ¿entendés? Bueno, pero bueno, este sistema no, digamos, dejo mi viejo sistema porque acá yo tengo que tomar virtual y tengo que tomar. Otra cosa, chicos, con esto sí termino. No corten y peguen, nos damos cuenta absolutamente cuando se copian, absolutamente, ¿sí? Quieren hacer eso de cortar y pegar, les lleva más tiempo, te cambia la letra, todo, y además te das cuenta por formas que tenemos nosotros darnos cuenta, que ustedes se dan cuenta, y desaprobás. Entonces, por ahí te sacabas un 4, y por hacerte el piola y quererte sacar un 10, desaprobás. Entonces, no hagan cosas raras, contesten. Además uno sabe cómo habla, cuándo te lo hace otro, pero al hilo te das cuenta, al hilo. A ver, si hay gente que acá le pregunté 40 veces, nunca me contestó, de repente el día del examen es por poco menos que Kelsen. A ver, entonces, contestame con las mismas palabras que me contestabas cuando yo te estaba preguntando, ¿sí? Pero decime lo que sabés, lo que entendiste, eso es lo que evaluamos, no si sabés el artículo de memoria, que nunca les vamos a preguntar, es si entendiste la materia. Entonces, chicos, como dice el dicho, a mamá mona con banana verde, nos damos cuenta cuando se copian, nos damos cuenta, y generalmente perjudican a otro, ¿sí? Porque a veces son exámenes tan parecidos que anulamos los dos, y va arrastrado un compañero que por ahí no tiene nada que ver. Entonces, por favor, piensen, primero estudian mucho, segundo lean la pregunta, piensen y contéstenlo con sus palabras, ¿sí? Con algunas traten de no usar, pero con sus palabras de cómo entendiste, ¿no? A ver, cuando me ponen un artículo, chicos, yo sé que ese artículo cortaron y pegaron, imposible que alguien se acuerde de esas palabras, imposible de que alguien, por ejemplo, te pregunte el artículo 26, me lo tires todo, a ver, decime, en tal caso es así, hay un caso que es hacer. ¿Sí? Bueno, nos vemos el miércoles que viene. Okay. Una cosita. Sí. Viste que yo desde el año pasado ahora estoy con el programa de discapacidad de la universidad. Sí. Yo por ahí y pedí que por ahí me tomen con más tiempo, ¿no? El tiempo ese porque... No, ya sabemos. Todo eso es tenido en cuenta siempre. Si alguien tiene un problema con la computadora o algo también,
pasa, pero también nos damos cuenta, cuando empieza, se corta, se me cortó, me ha pasado que me llegan exámenes en blanco, y dicen, ay, no puede ser, yo lo había hecho todo. Ustedes saben que hay todo un sistema que nosotros vamos viendo cuando van, por eso, chicos, no, somos grandes, pero nos damos cuenta, digamos, de todas las cosas. Así que, no se asusten, Matías tiene una cara que se está muriendo, ya vas a llegar, Matías, a leer todo ese libro, no te sientas mal, lo mismo los demás, algunos que ya ni cara ponen, porque ya están. Y los vuelvo a felicitar, estos 20 que son ahí los soldados, están siempre. Se nota, digamos, en los exámenes se nota, los que participan, los que estudian, digamos, no es todo lo mismo. Así que sigan así, sigan estudiando, sigan leyendo y hagan los trabajos. Y nos vemos, si Dios quiere, el miércoles o aunque en cualquier otro momento. Ya, hasta luego. Chao, hasta luego. Adiós. Chao, hasta luego.